Seguimos Panorama Deportivo y como ustedes saben, amigos, siempre después de las 2 de la tarde damos la bienvenida a periodistas de diferentes medios de prensa que cubren los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ya presentamos a Rosmary García Sánchez desde Cubavisión Internacional. Buenas tardes, Rosmary. Buenas tardes, Sevilla, para ti y para Arián, me imagino que todo el colectivo que estará en la cabina de Panorama. Buenas tardes. ¿Escuchas bien? Sí. Perfecto. Entonces damos la bienvenida a Eduardo Grenier desde Juventud Rebelde. ¿Cómo está, Grenier? Bueno, por acá todo bien. El saludo para ti, para el resto del colectivo, el espacio, para toda la audiencia de Panorama Olímpico. Iba a decir deportivamente, no, Panorama Olímpico. No. Deportivamente. No se contagie con Sevilla. ¿Con usted? Qué falta de respeto. Buenas tardes, Lilian Cid. ¿Cómo estás? Desde De Por Cuba. Buenas tardes. Sí, porque veo duda aquí, De Por Cuba. Buenas tardes. Todo bien. Todo bien. Me imagino que estás muy emocionada porque ha comenzado el atletismo, ¿no? Exacto, no porque le haya dicho que es de Por Cuba. Muy cansada también. Sí, la Lilian de Varega. ¿Cómo, Grenier? De Varega, ¿qué tendrá que decir Lilian de Retiro? Porque es Varega, ¿no? Bueno, sí, pero eso después. No. No se me diluyan ahora, que lo más importante es de casa. La medalla de plata de Idalis Ortiz Bocur. Pero hable usted de Sevilla. Miren, a ver, no es por pasar facturas ni nada por el estilo. Usted sabe que llevamos la cuenta, ya ayer me pasaron la cuenta hace unos días con Alba. Pero, a ver, sinceramente, una actuación espectacular la de Idalis Ortiz. Cuando usted la veía sobre el tatami era pura serenidad, pura tranquilidad. Sabía lo que estaba haciendo, una tranquilidad en exceso que en algunos momentos por poco me da algo. Porque en ese combate contra la portuguesa plantó muy buena cara y parecía que se iba a llevar la victoria. Sin embargo, Idalis pudo manejar los hilos del combate y llegar poco a poco hasta la final. Le tocaron atletas de mucho nivel, como la asiática, la china, la francesa, que son dos jóvenes que vienen en ascenso, que dieron cara y después le tocó nada más y nada menos que contra Akira Sone. En mi opinión, porque sé que hay muchos que piensan lo contrario, o al menos piensan de acuerdo a lo que vieron. En mi opinión, es justa la decisión de que gane Akira Sone por descalificación de la cubana. Lo que sí no veo es que el último chido debía ser por falso ataque. No, el último chido si lo va a dar, délo por pasividad. Exacto, no por falso ataque. Ella no intentó ningún ataque. De hecho, fue la asiática, la japonesa, Akira Sone, la que comienza ese movimiento. Dicho lo cual, más allá de lo que demostró en el tatami, es una leyenda viva del deporte, es una leyenda del deporte, y es por este motivo, amigos, que cuando cada uno de nosotros jugó a pronosticar, yo siempre di confianza con Idalis, la misma confianza que deposito en Mijaín López, porque son dos atletas que son leyendas vivas de sus deportes y hay que confiar en ellos, porque tampoco es que lleguen en una desventaja física desmesuradamente grande con respecto al resto de los competidores. Hay que confiar en los campeones, como mismo escribí en Twitter cuando el español cubano nacionalizado español que compite por España, el Manuel Reyes Pla, del cual hablaremos, comentó todo lo que comentó. Yo dije, hay que respetar a los campeones, hay que respetar a los campeones, y a Idalis Ortiz hay que tenerle en cuenta. Y desde aquí les lanzo el otro debate que vamos a tener más adelante, porque primero quiero escuchar las opiniones de la judoka. ¿Tenía o no tenía que ser la banderada de Cuba? Sí, mi madre. Eduardo Reyes, comenzamos por usted. Bueno, vamos a comenzar por lo del abanderado. Pues donde usted quiera. Mira, para mí, Idalis, yo puse también algunos mensajes que dejé en las redes sociales, la abanderada simbólica de la delegación cubana. A Idalis prácticamente, y puede ser duro decirlo así, pero le quitaron la bandera en detrimento de otra atleta que también es muy grande y que tiene muchas opciones. E Idalis tomó la bandera cubana y la levantó con toda la humildad del mundo, y lo puso a sí mismo, la levantó con toda la humildad del mundo, y a una medalla de plata que pocos creían, porque hay que decir que Idalis hasta cierto punto también se le ha menospreciado en los últimos tiempos, sufrió COVID, sufrió la pérdida física de su padre, con todo lo que psicológicamente le pudo afectar, y sin embargo ahí estuvo compitiendo, pero además compitiendo como compiten los grandes, porque se vio que pese a todas las carencias que hubiese podido tener, era la actitud de esa clásica de los deportistas cubanos que vimos en Antomarchi, la vimos también en Idalis. Y más allá de que el judo femenino haya conseguido una sola medalla, yo creo que en sentido general en el judo femenino vimos esa actitud del deportista cubano. Y el caso específico de Idalis, bueno, pues la medalla de plata para mí tiene todo el mérito del mundo. Son pocos los que lo consiguen. Realmente la japonesa se vio muy bien. El combate final para mí fue justo ganadora la japonesa, más allá del tema del chido.
Bueno, y Dali se vio un poco pasiva, ya estaba bastante exhausta desde el punto de vista físico, sí. Y esto le pasó factura, estaba muy cansada. La japonesa estaba atacando en más oportunidades y creo que es la justa ganadora. Pero eso no demerita en absoluto, de ese oro a la plata, creo que eso no demerita en absoluto todo lo que consiguió Dali en estos Juegos Olímpicos, pero además la forma en la que se mostró. Creo que hay Dali para seguir compitiendo, hay Dali para el lado. Y con un poquito de esfuerzo en París 2024 puede ir y volver a luchar su medalla, porque está más que comprobado que a nivel mundial sigue siendo realmente una de las mejores, por no decir, bueno, con excepción de la japonesa, creo que está junto con la japonesa entre las mejores del mundo. Rosmary. Bueno, yo coincido con y... Espera, un momentico. Rosmary, un momento. Yo creo que está más no por el color, sino por la leyenda de un atleta que demuestra que debía haber sido la banderada de Cuba. El debate, como siempre digo, ya es un debate pasado, en su momento se podía haber hablado de eso, sí. Pero Dali da muestras de que sencillamente es una leyenda. Y lo más importante, me quedo con la última oración de Grenier, o con una de las últimas, hay Dali para rato. Ella decía en la entrevista que le hicieron después del combate, yo vi una Dali bastante segura, como mismo decía Sevilla, y lo que decía después es que hay Dali para rato. Esa era la frase que desde el punto de vista para los cubanos principalmente es una esperanza tremenda, porque no hemos tenido una buena actuación del judo cubano en esta cita de Tokio. Y Dali saca la cara, amén del buen resultado de Kaliema, pero bueno, en cuanto a medallas, y Dali es quien demuestra que bueno, que ella es la mejor judoka cubana de la actualidad, y en cuanto a la historia, una de las mejores, para no entrar en polémica. En el último combate, yo solo apuntar que incluso ella cuando le marcan, ahí yo diría que polémica en cuanto al último chido, pero ella se veía ya que con la medalla de plata estaba orgullosa de su actuación. Cuando le hacen esta última técnica, o ella intentó hacerla, yo creo que ella ya se veía ya con una medalla que hacía historia y ella estaba contenta. Lo otro es que no le marcaron con... que no le hicieron una técnica que pudiera terminar con una actuación tan valiente, para nada. Se vio muy bien en los tatamis y orgullo de Cuba, no se puede decir otra cosa. Orgullo de Cuba, sin duda alguna. Y bueno, hay muchos apuntes que hacer sobre esto. Queremos escuchar también a Lilian Cid. Lilian. Ah, yo coincido plenamente con los colegas, de hecho te lo comentábamos en la madrugada, yo simplemente ponía en las redes que es un privilegio para nosotros que haya nacido en esta tierra. Sin duda alguna es un privilegio contar con Idalis Ortiz, con Driulis González, con Estela Rodríguez, con Lena Verdesia, con Yuris Ladies Lupetey, con Yanis Ladies Castillo, con Dayaris Mestre. De la página de los Juegos Olímpicos esta mañana. Portada de la página de los Juegos Olímpicos en español esta mañana. Sin duda alguna es una leyenda. Y bueno, es que quiero escuchar a Arián y a Noire también. No los hemos escuchado, Arián. No, ya para no repetirnos. Sí, es que ya lo hemos dicho todo. Ya se ha dicho todo sobre Dali. Simplemente yo también lo colocaba en las redes sociales. Le decía que muchas gracias por regalarnos una madrugada, por hacernos levantar con placer. De que lo hicimos con el objetivo de verla competir de la mejor manera. Llegaba como la número uno del ranking, no por gusto, demostró que no por gusto siguió siendo la número uno a pesar de los pesares. Y también le pedía esto, que no se retirara de los tatamis, que se quede, que son 3 años, no 4, y que puede, con digamos, quizás con el ejemplo de Mijail, verse en el ejemplo de Mijail, y llegar a París 2024 y también luchar por una quinta medalla, para ser más aún leyenda. Ya de por sí lo es, pero para hacerlo aún más. Bueno, sobre Idalis, decir que algo que se ha comentado ya, ante todo su grandeza, su franqueza, su honestidad, se vio siempre con un gran dominio psicológico de la situación, nunca se vio desesperada, su rostro denotaba confianza, y fíjate, puede crearse toda la polémica del mundo con respecto a la decisión en ese tiempo extra, en el Golden Quarter, como se le llama. Pero fíjate, ella no se ha referido a eso. Ella dijo que sí pensaba que en el futuro tenía opciones con más preparación de ganarle a la japonesa. Ella no habló, incluso no mostró ningún tipo, diría yo, de polémica con respecto como pierden los campeones a esa, pierden bien, perdí, a esa decisión. Creo que es el rostro de una cubana entregada, de una cubana digna.
ya decía antes de comenzar la competencia que iba con mucha confianza y decía más, recuerden que no somos máquinas. Y precisamente se vio con una entereza tremenda, esa plata para mí tiene una gran significación. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y es algo importante que decía ahorita Rosmari, no las vamos a comparar, son todas grandes, todas son grandes. Drulis y el caso de Idalis, están ambas en el mismo escalón, son dos leyendas del judo, dos leyendas cubanas de este deporte inventado por los japoneses. 2:16 minutos, hagamos un alto en el camino y al regreso seguimos con los periodistas de diferentes medios. Nuevo verano deportivo en Radio Rebelde. Expectativas, emociones y mucho más desde el 23 de julio y hasta el 8 de agosto por Rebelde. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Continuamos en Panorama Deportivo en calidad olímpica y tenemos a varios periodistas de diferentes medios de prensa que están en la sintonía con nosotros, Rosmari García Sánchez, Eduardo Renier y Lilian Cid. Ya pasemos entonces a la actuación de otros cubanos porque hemos hablado bastante de Idalis y todos hemos dado nuestra opinión. Y vamos al atletismo, amiga Lilian. Inicio agridulce para el atletismo cubano, ¿eh? Bueno, pues yo diría que estaba entre el entorno de lo que se podía esperar. Sí, de 2:17 Sayas, eso era lo que podíamos esperar. No, 2:17, pero, o sea, lo que hay que valorar como discreto. Bueno, empezamos por Sayas. No, por donde usted quiera, yo no le digo nada. Lo que usted me dice yo, que está más o menos entre lo esperado. Vamos con Sayas, Sayas es el campeón panamericano y aquí con 2:30, ¿cómo hemos esperado un 2:17? Eso no es esperado. 2:27 y marcas, digamos, superiores a ese 2:17. La discreción de su resultado está en la marca que logra validar. No poder con los 2:21 no es un buen resultado. Ni siquiera para, o sea, él había hecho marcas de superiores a esa en varias oportunidades esta temporada, incluso aquí en La Habana. Realmente había margen de que pudiera llegar a la final o no. Al final se pasó con 2:28, 13 atletas, no hay sorpresas en ese listado de los que avanzan. Y bueno, ya te digo, te reitero, lo discreto de resultado es esa marca, o sea, la marca que no logra saltar y se queda con ese 2:17, que por supuesto es muy no es lo que esperábamos. Y claro, él lo reconoce, tuvo problemas con la carrera de impulso, son cuestiones que suceden. Lilian, ¿no te da la impresión de que, a ver, no lo quiero justificar porque yo también coincido contigo, pero no te da la impresión de que Luis Enrique Sáenz empezó muy bien en la temporada al aire, es decir, bajo techo, con 2:31, si mal no recuerdo? Se lesionó, de hecho Rosmari tiene más detalles, ella tuvo una entrevista con él. Sí. Exacto, puede dar más detalles, una molestia en la rodilla, eso también le frenó un poco la temporada, volvió aquí en La Habana, estuvo haciendo marcas de 2:20, 2:25. Exacto, no pasaba de 2:25. Y el 2:27 que logró, que es lo mejor. Vamos a escuchar a Rosmari, que ya tiene algunos detalles. A ver, Rosmari. Bueno, en la entrevista que menciona Lilian, Sayas había dicho que en los periplos de entrenamiento, cargas, después los aspectos técnicos, se había visto como que yo diría que bastante con obstáculos, vamos a decir, sí, para no decir que no pudo desarrollar bien el entrenamiento. Uh-huh. Decir también que él mencionaba algunos ajustes que había hecho en esa carrera de impulso. Y cuando salta, no tenemos declaraciones después del salto, pero sí se le ve cómo él hace algunos gestos hacia la grada, como que no se sentía cómodo en el giro. Después se pudiera ver en cuanto a eso, pero yo creo que la lesión iría por ahí. No, hasta donde sé, Romero, estuve hablando con el entrenador, bueno, me dio una pequeña información, no hubo lesión, quizás algún problema a la hora de entrar ahí con el tobillo, ¿sabes? Cuando en el último salto sobre todo, pero no hay lesión, por lo menos que me hayan dicho a mí, y todos los dos coinciden, tanto él que hizo unas declaraciones en zona mixta y el entrenador Centella coinciden en que fue desajuste de la carrera de impulso que dio el traste con el resultado. Bueno, realmente una actuación discreta la de Luis Enrique Sayas. Él reconoció que no estuvo bien, días malos los tienen todos, y pasemos entonces a notas positivas porque ya tenemos la clasificación de dos de nuestras competidoras en los 800 metros en una carrera que me tuvo tenso todo el tiempo, y también en el triple salto, Lilian Cid. Mira, vamos a ir con estoy entre Romero y Rosmari. Bueno, Rosmari Almanza. Yo creo que Rosmari no hace unos 800 en dos minutos nunca.
Nunca. Una es un poquito mejor que la otra corriendo, ¿no? A ver, Lilian, sí. Mira, no. A mí me parece que tácticamente la carrera ella la controló. Es cierto que parecía que la llevaba muy lento, pero realmente ajustó a su tiempo y corrió para clasificar, que es lo importante. Uh-huh. Me ciño lo que ella declara, que siguió al pie de la letra la estrategia. El entrenador también me confirmó que habían hecho lo planificado. Y ya vendrá el próximo paso, semifinales, hit 3. Vuelve a coincidir con la marroquí, estará Raven Rogers, solo clasifican 2. Y ya esta será otra instancia que además es la de la vida o la muerte, porque es como la carrera que siempre ha afectado a Rosemary en este tipo de competiciones de alto nivel. Ahí lo interesante es que los organizadores están apostando por el show de que tanto ella como la estadounidense Mo y Natoya Goulet, que tuvo la mejor actuación la mejor carrera en tiempo de la clasificatoria, solo se vean en la final, las ha separado en cada una de las series semifinales y allá avanzan las dos, más los dos mejores tiempos del general. Bueno, y quiero que Renier también nos hable un poco sobre el atletismo, porque en el triple salto, pues Povea avanzó a la final. Cómodo. Sí, a ver, además yo creo que fue un buen salto para lo que es la fase de clasificación, 14.50, no está nada mal. De hecho, con 30 centímetros más está metida en la pelea, en una hipotética final que va a suceder pronto. Y yo, en el caso de Velasco y de Leiani, son dos atletas que tienen proyección, que pueden en un futuro mejorar sus saltos, ¿no? Pero creo que este no era el momento quizás de predecir que estaría en una final. Por tanto, me parece que en el triple salto femenino la actuación va siendo positiva por la clasificación, en el caso de Povea, que es la principal figura, y que, repito, por marca puede, si supera esos 14.50, en unos 30 centímetros, 35 centímetros, un 14.80 y pico, están metidos ya en la puja por las medallas, y más por lo que además se vio en estos brincos de clasificación, donde sabemos que es una prueba donde hay una medalla de oro que es casi segura. O sea, es una medalla de oro y a repartirse a partir de ahí la plata y el bronce, porque Yulimar Rojas es una fuera de serie, realmente apuesta, incluso auguran que pueda tirar las récords del mundo, aunque realmente no es nada, si tampoco es una marca muy respetable. Por el caso de Moya, parece que fue una buena actuación y se vio bastante bien. Y para culminar con lo que decía Lilian, yo no pasé ningún sofoco con la carrera de Almanza, la vi muy confiada. De hecho, la estrategia de salir en la punta estaba casi convencido que era precisamente marcada por su entrenador, y al final se vio con mucha potencia, más allá de hacer una carrera lenta. Y hay que ver entonces, ahora sí, ya me voy a poner un poco más nervioso, porque las semifinales realmente son la instancia donde ella a veces se queda. Y creo que si se mete en la final, entonces, como se dice, no hay para todo el mundo. Sí, las semifinales ya son otra historia. A mí lo que me puso un poco tenso es saber que este año tiene Rosemary Almanza tiene resultados de 1.57, 1.58. Y 1.56 también. 1.56. Entonces vi que la carrera iba un poco lenta y a mí lo que me dio temor fue si llega a un final y todas tienen resistencia, va a ser difícil, porque la pueden rematar. Pero yo creo que coincido con Grenier y bueno, es la estrategia, controlar el ritmo, porque además recuerda que son tres carreras, no son como esos resultados que traen todas registrados, o sea, no solo Rosemary, sino todos, vienen con carreras de un solo día que se controlan de otra manera, se manejan de otra forma para lograr un tiempo, para buscar un resultado, pero ahora hay que manejarse para llegar y luego sacar toda la fuerza. Bueno, y vamos a pasar a otro de los resultados de los cubanos. El atletismo volverá después, atentos, a las 5 de la tarde. Recuerden que estamos nuevamente con los periodistas porque hay que hablar del boxeo. Julio César Lacruz contra Emmanuel Reyes Pla. ¿Decisión justa o injusta que ganara Julio César 4-1? ¿Cómo, Grenier? El cortacabeza de Manuel, ¿no? El arrancacabeza. Bueno, Rosemary. Yo estaba escuchando declaraciones de él en la cadena COPE. Bueno, para mí fue justa. Grenier, escuchemos a Rosemary. Yo creo que... No lo escuchaba, perdón. ¿Sí? Sí, Rosemary, adelante. Que para mí sí fue justo el resultado. Yo creo que la pelea más mediática que otra cosa, ¿no? En el sentido, desde el punto de vista de intercambio de golpes, según lo que se esperaba desde mi punto de vista, pero yo vi un Julio César Lacruz superior a Emmanuel Reyes Pla, a diferencia de lo que dice la prensa española, porque en la mayoría de los medios, no solo Marca, en la mayoría de los medios, los principales medios españoles, dicen que fue una injusticia
para el cubano nacionalizado español. No. Yo realmente no sé qué pelea fue la que vieron. Yo vi un Julio César superior en cuanto a todo, a todo. Responsabilizan a los árbitros de que España no tenga una medalla en el boxeo. Sí, sí, es un escándalo eso. Esa historia que ellos tienen en el boxeo es enorme. Sí. Pero además es increíble porque en el primer asalto, Julio César con su clásico estilo como que desespera a su rival, y en el segundo quizás puede emparejarlo un poco. Yo creo que la pelea no fue buena, yo creo que fue una muy buena pelea, sobre todo porque en el tercero vimos a Julio César La Cruz no acostumbrado, y sobre todo en un tercer round, cuando él suele manejar los combates, estaba, vamos a decirlo en cubano, estaba picado Julio César La Cruz. Aceptó el intercambio. Aceptó y ahí lo superó en toda la línea, en toda la línea. Al aceptar el intercambio, lo superó en toda la línea. Es decir, vimos una versión de que puede aceptar el intercambio, superarlo, y bueno, realmente yo coincido con ustedes. No sé de dónde la prensa. O sea, yo creo que le voy a agradecer al Reyes Plá porque ha sacado lo mejor de... Sí, correcto. En eso coincido contigo, Lidia. Bueno, para cerrar rápidamente, quiero escuchar la opinión de alguien que sabe mucho de boxeo, y cierro con Eduardo Renier. Noire Aguilera, ¿qué te pareció el pleito? No es que sepa mucho de boxeo. Lo que sí me gusta mucho de boxeo... Bueno, pero has vivido mucho más boxeo que nosotros. Y mis primeros recuerdos se remontan al año 1974. Cuando con seis años recuerdo lo que ocurrió en el primer campeonato mundial de La Habana, que ha sido reconocido como el mejor de todos los campeonatos mundiales. Pensé que con seis años le habían apagado la luz. Recuerdo aquellos momentos de Stevenson, de Correa, de Jorgito Hernández. Mira, ante todo, lo decía en la primera pelea frente al colombiano, creo que ha tomado conciencia Julio César de que está en una división donde los golpes son fuertes. Sí. No es lo mismo 81 que 91 kilogramos, aunque 81 también es un peso ya de fuerza. No lo vimos frente a un colombiano, no lo vimos en el primer combate, perdón, un colombiano. No lo vimos en el primer combate dejarse bajar los brazos, ni aquella esgrima que él utilizaba. Frente a un hombre que había incluso anunciado de que iba a noquearlo y que iba a arrancarle la cabeza, no lo iba a hacer tampoco. Y hay que decir que presentó sus mejores credenciales en este combate Julio César. ¿Por qué? Primeramente porque golpeó con precisión, porque hizo fallar mucho a este Emmanuel, y por demás, que creo que ahí está su principal, diría yo, que reconocimiento, enfrentó el reto de ir a la corta distancia y salió mejor parado que él. Es decir, para mí no fue una paliza, ni mucho menos. Hay que decir que hay que reconocer que este hombre iba con la intención de terminar con un golpe, como lo hizo en su combate anterior, Emmanuel. Sí. Pero no lo logró. Estuvo todo el tiempo tirando su mano derecha, fallando ese golpe de derecha, y Julio César, con esa característica que tiene, lo hizo fallar bastante. Claro, ¿qué puede decir la prensa española, que llenó de titulares de que la victoria era de Emmanuel, de que ya era el momento de terminar, de que aquí no había tenido oportunidad porque el primero era Julio César? Algo que tiene bastante verdad. Julio César no le dio oportunidad ni a él ni a nadie. El tema con los españoles es que cuando hay un ápice de duda de los árbitros, se agarran de eso y te cuentan una historia. Con lo malo que son los árbitros españoles, bueno, por ejemplo, de otros deportes. Un hombre con cuatro títulos mundiales, un hombre con ya dos medallas olímpicas, claro, y tres participaciones en Olimpiadas, Julio César. Bueno, aquí vas a darle chance aquí en un segundo si tú eres el uno por derecho de conquista. Claro que sí. Cerramos con Grenier. Opinión sobre esta pelea, Grenier, contigo, sí, rápidamente. Voy a ser muy breve. Sí. En el caso de los otros dos, me parece que Arlen López muy sólido. Muy sólido. Roniel muy bien también, bien, Roniel Iglesias. Y en el caso de Manuel Reyes, sobre todo, me parece que es un baño muy técnico. Tienen que morderse la lengua, si no realmente no van a ganar. Hay que tener cuidado también, a veces el deporte no solamente lo que se ve en los escenarios, sino tiene que tener cuidado con las acciones que usted hace. Y realmente un baño. Y bueno, que me alegro mucho que Julio César de la Cruz tenga la cabeza encima de los hombros todavía, porque estaba asustado. Claro que sí. Arrancar. Bueno, pues muy feliz de que todavía tenga la cabeza sobre los hombros. Claro que sí. Bueno, así cerramos el tiempo dedicado al debate con periodistas de otros medios que cubren estos Juegos Olímpicos. Ahora a las 2:30 minutos vamos con el retrato deportivo de Silvia Georgina de Hoy.